Cada dos días, la esperanza de cientos de migrantes centroamericanos se transporta en este tren que atraviesa Aguascalientes, pasando a solo unas cuadras del Estadio Victoria, casa del Necaxa. Justo ahí, el 10 de septiembre de 2016, el defensor hondureño Brian Bekeles marcó el primer gol de su carrera en México. Pero el aporte de Bekeles en Aguascalientes va mucho más allá. Desde el 2015, cuando aterrizó en Aguascalientes, recorre las calles al menos una vez por semana en busca de migrantes. Ahora vamos camino a casa y viendo igual si nos encontramos algunos inmigrantes, vamos a pasar por ellos para poderles ayudar, para poderles darle algo de comer, algo de tomar. Aquí, mira, ahí hay uno, ve. Nos vamos a acercar, hay tres. ¿Qué onda, fami? ¿Cómo van? ¿Qué onda? No te escucho, acércate, hombre. Bien, bien, ¿cómo van? ¿Ya al rato están aquí o qué? Simón, hace rato, ¿me entendés? Acá esperando la bestia. ¿Y eso? Simón, acá buscando, vamos para arriba, tío. ¿Qué onda, anda, hermanito? Tranquilo. Vamos bien, hombre. No, pana. Tranquilo. Ya está, pana. Simón, solo querido, estábamos esperando el tren. Nosotros le dijeron que iba a pasar. ¿Y a qué hora pasa, pues? Como a las 7 le dijeron que iba a pasar, pero fue. Hay tiempo para comer aquí cerca. Vamos, véngase. Vamos, vamos. Tranquilo, aquí están en casa, hombre, confíen. El que no arriesga, dice el dicho, el que no arriesga no gana, ¿me entiendes? Tiene que arriesgar para ganar. Yo tengo más de 3 meses de salir de mi país, ¿me entiendes? Yo estoy saliendo de mi país para buscar mejorar y ayudar a la familia, ¿me entiendes? Bekeles dice que el ayudar a los migrantes es una manera de compartir con los más necesitados lo que la vida y el fútbol le han dado. Esto lo aprendió de su compatriota Roger Rojas, quien también ayudaba a migrantes durante su paso por el Necaxa. Sí, también. Pones ahí un pedazo cada uno. Dios nos ha dado muchas cosas que hoy en día trata uno de quizás no devolver, sino que compartir con todos los demás. Y es algo bonito poder ayudar a las personas, poder ir a darle un plato de comida, un vaso de agua. Bekeles sabe que estos migrantes viajan con una estadística en contra. Más del 90% son devueltos a su país. Por eso, tras establecer un vínculo de confianza, les abre las puertas de su hogar. Actualmente, se hospedan en su casa 3 migrantes hondureños, a quienes además apoya con comida y ropa. Es bastante difícil la travesía, frío, hambre, malos tratos, huidas de la migra y todo eso, ¿verdad? Es bastante duro y ya venirse a encontrar con alguien, un compatriota que te tiende la mano de la manera como me la ha atendido Brian, pues, la diferencia es bastante. Y pues, preparándome siempre para seguir en la travesía, ¿verdad? Porque esto nada más solo es un descanso. En pocas horas, Junior, Roger y Rolando continuarán su travesía hacia la frontera con Estados Unidos. Pero siempre recordarán que cerca de las vías hay un estadio en el que juega un hombre, un compatriota que les tendió la mano. Siempre pienso de que si estoy aquí en México es por algo, Dios me trajo con un propósito y cuanto pueda y tenga tiempo y todo, lo voy a hacer porque lo hago de corazón.